viendo con todas esas cosas, y bueno, un día se casó porque había que casarse, como lo vimos. Hubo hijos, como hay que tener, como lo vimos, y ser la señora de la casa, como también lo vimos, ¿no? Pero ella no se dio cuenta que más allá del amor de ese hombre, había una cuestión de dominación. Ella tenía que cocinar para él, tenía que lavar para él, tenía que tenerlo contento, ¿no? Entonces, en algún momento ella quiso hacer otras cosas, ¿no? Y ahí surgió lo primero que surge en todas las relaciones de pareja, una disputa. No, vos no podés estudiar, seguir estudiando, porque tenés que cuidar los niños y quién va a limpiar la casa. Entonces, ella insistía con esto de que para sentirse completa tenía que hacer una carrera. Ahí empezó el no poder. El no poder y el no poder porque yo digo. Y porque yo bajo la casa y vos tenés que hacer lo que yo digo. Y ahí surge lo que llamamos la violencia doméstica. Porque como ella seguía resistiéndose, la única forma de marcar y él es el hombre de la casa, es ejerciendo violencia como quien quiere realizarla. Esta Verónica, un día es que va todos los días a llevar a sus niños a la escuela, ¿no? O a su mamá. Y una vecina, la ve ya muy triste, que no hablaba con las otras madres del grupo, como siempre. Y otro día X, la ve de lentes a la escuela cuando era un día nublado. Entonces le llamó la atención a la vecina. Porque siempre lo que decimos, la vecina, yo soy vecina de alguien, y ustedes todos son vecinos de alguien, es el primer eslabón para cortar con una situación de violencia. Entonces, esta vecina, que la veía siempre a Verónica bien y ahora la ve mal, es la primera que le mira, como decimos en la pitanga, una piola para que ella agarre la puntita y empiece a hablar, si es que así lo desea, de lo que está pasando para poder ayudarla. Porque en realidad eso es lo que nosotros trabajamos, siempre desde que el otro quiera abrirse y quiera esa ayuda. Como veían en el video también, ¿no? Bueno, vos colgás un pañuelito, si es que podemos ayudarte, si es que querés venir con nosotros a la pitanga, porque también lo de colgar el pañuelo, además de que era una señal, ella estaba sola, era también aquello de que nosotros, como vecinos, si vamos a ayudar a alguien, tenemos que cuidarnos también, porque si ya el marido, en este caso, la estaba violentando, no nos va a ver con buena cara si vamos a su casa a aconsejar a su señora o a acompañarla o como sea. No, en este caso era llevarlo a un lugar donde le explique que tiene derecho a sabemos, claro, bueno. Claro.